Los huesos de la tierra misma ofrecen su riqueza, y hemos aprendido a sobrevivir y subsistir. El aceite aflora, burbujeante, desde las profundidades. Puede acumularse en lugares hondos, cavidades, guaridas y en las tumbas de nuestros ancestros y arde con facilidad. En tiempo de guerra, empapamos nuestras flechas para incendiarlas. A mayor profundidad aún se puede encontrar metal, en vetas brillantes y profundas de las que puede extraerse en forma mineral. Usamos el metal para forjar herramientas simples, pero algún día lo necesitaremos para reparar las armas soviéticas. Vivir en armonía con la Tierra raramente significa vivir en armonía con nuestros congéneres. Si te diriges a la catedral, la Trinidad estará por todas partes. Lo sé, pero no tengo elección. Hay demasiada violencia y muerte. El pueblo de Jacob lo ha pasado muy mal y siguen luchando. Están obligados por un juramento de sus ancestros. Un deber heredado del pasado. Pero lo que yo veo es gente que solo quiere vivir en paz. Creo que es hora de que dejen el pasado atrás. Si lograra encontrar el Atlas, me conduciría hasta la Fuente Divina. Podría llevármela de aquí. Ya no tendrían que sufrir más. Podrían compartir la carga de la verdad con el mundo. Pero si todo esto no conduce a nada, no sé qué haré.
Hoy afrontamos una verdadera prueba, jovenzuelos. El valle es equilibrio. Si algo se perturba, todo lo demás se ve afectado. El fuego de hace 2 cosechas causó una explosión inusitada de bayas. Eso resultó en más ciervos, y ahora tenemos demasiados puñeteros lobos. No se pueden comer, pero para mantener la armonía del valle, esta noche rastrearemos lobos. Salen al anochecer y vagan por todo el valle, pero vamos a rastrearlos hasta sus guaridas en las cuevas y otros lugares subterráneos. Permaneced juntos. Cuando cazamos lobos, es tan fácil ser cazador como presa. Me es imposible negar el influjo que Alia tiene sobre mí. Se acercó a mí, sola, cuando caminaba por la parte alta del valle. Sé que la atracción es mutua. Le expliqué por qué no podía. Y por qué no debía. Por qué mi posición entre nuestra gente descartaba cualquier locura. Por qué no podría hacerla feliz. Pero daba igual lo que dijera. Según hablaba, mis brazos se extendían para abrazarla, y así ocurrió. Ha pasado mucho tiempo, y aún soy humano.
Estupendo. Estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos, pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la aldea. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea, ándate con ojo. Saludos. Algunas de las palabras están tachadas, pero parece que señala hacia algo. Me alegro de volver a verte. Así que has estado en algunas de las tumbas. Así es, pero no creo que las haya encontrado todas aún. Has descubierto otro secreto, ¿verdad? Bien, tengo más monedas para ti. Saludos.
Hay algo ahí atrás. Anillo, atado a una tira de cuero para hacer una correa. No necesitaban joyería. Tiene que haber alguna forma de girar la plataforma. Esforzaban a rezar. Conocía los riesgos. Era solo cuestión de tiempo antes de que me atrapara la guardia de la ciudad. Durante el día tengo que extraer de la roca oro y otros minerales, todo para aumentar la riqueza de Kiteth. Por la noche, hacemos penitencia. Pedimos perdón a Dios y al profeta. Desean salvar nuestras almas, rehabilitarnos. Me inclino cuando toca. Me pongo una máscara de arrepentimiento al oír mis pecados. Pero cuando me liberen de este lugar, haré con mis placeres lo que quiera. Thank you.
así no sirve. Algo la retiene. Bruto, pero efectivo. De dados para apostar. Algo común entre los soldados, aunque estos son un poco más lujosos que la mayoría. ¡Ah! Espera, este tiene un 6 en casi todas las caras.
Esperemos que no se venga todo abajo. Espero que sea suficiente. Funcionó. Qué bien que aún siga en pie. La riqueza de este valle sigue revelándose como un capullo en flor. Todos los años aparecen nuevas construcciones de la nada. Hemos producido una generación de artesanos, astrónomos y filósofos sin rival en Occidente. Pero en toda gran ciudad hay crimen y podredumbre. Muchos pensaban que había que matar a estos pecadores, pero el profeta no quiere saber nada de eso. Cree que todo hombre puede redimirse y por ello los dejamos vivir, los curtimos y les enseñamos a escribir. No comparto la fe del profeta, pero por lo menos servirán a la ciudad y a los que perjudicaron. Siglo X que detalla los conocimientos bizantinos de minería y metalistería.